¿Quién era don Joaquín de Velasco? Don Joaquín de Velasco fue un personaje tlaxcalteca, etnia de gran trascendencia en la formación y consolidación de la frontera norte de la Nueva España. Era nieto de Jicoténcatl el Viejo y fue designado junto con don Buenaventura de Paz para encabezar el tránsito de las familias desde Tlaxcala, que por acuerdo con el gobierno virreinal se trasladaron hacia el norte del país en una acción concertada que permitiera que los tlaxcaltecas ampliaran su presencia en el mundo novohispano. Desde que inició el traslado de Tlaxcala, venía con el perfil de dirigente. Al llegar a la tierra destinada, no sería diferente, por ello fue el primer gobernador de San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Soy Lucía Mendirichaga y me encantaría volvernos a encontrar en el próximo episodio dedicado a José Miguel Sánchez Navarro.